tuvo lugar la ceremonia de presentación por parte de la Corporación Credos del Premio Nacional de Derechos Humanos que ganó en la ciudad de Bogotá recientemente. Iván Madero, presidente de esta corporación, resaltó la importancia de este galardón. Pues hemos ganado la categoría de organización no gubernamental, proceso colectivo. Es un premio a toda la experiencia y al trabajo de la organización Credos como defensa de derechos humanos. Por otro lado, nosotros vemos que es un reconocimiento no solamente a la labor de la corporación, sino pues a toda la labor que ha hecho el movimiento de derechos humanos y las organizaciones sociales aquí en la región del Magdalena Medio. Madero destacó igualmente la labor de quienes durante 30 años han hecho que Credos se consolide en el Magdalena Medio y en Colombia como una organización reconocida en la defensa de los derechos humanos. Por eso nosotros decimos que este premio es para la región, es para Barranca Bermeja. Igualmente, nuestro trabajo ha representado un hito en el acompañamiento a las víctimas y a la población en general. Por eso también en la intervención, en el momento que ganábamos el premio, se lo dedicábamos a la población víctima, a las víctimas del Magdalena Medio, de Barranca Bermeja. Diferentes personalidades acompañaron en el auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia, UCC, este reconocimiento a Credos.